Buenas tardes, corazones. Dun, dun, dun. Hoy os traigo un vídeo de Prepárate conmigo para las recu. Y es que os voy a contar. Bueno, os cuento así por encima. Me quedaron dos del primer cuatri y de este segundo cuatri me ha quedado una porque tres me han anulado porque no he podido presentarme a los exámenes porque he estado ingresada. Y me ha quedado uno, o sea que en total tengo que recuperar tres. Y en un principio yo no sabía que me podía presentar a las dos recus que tengo mañana y pasado. Y claro, por recomendación médica tengo que estar unos días en mi pueblo y mañana me bajo al pueblo, pero me bajo por la tarde. Entonces mañana tengo un examen y yo le he dicho a una vicedecana, no sé, le he preguntado, ¿mañana me puedo presentar a esa recuperación? Porque me bajo por la tarde y si me puedo presentar, pues una que me quito. Y me han dicho, pues no lo sé, porque como te has dado de baja por enfermedad, pues a lo mejor no puedes, tal cual. Y al final sí que me puedo presentar. Mañana tengo inglés, me voy a presentar. Y pasado tengo gramática. De gramática no me acuerdo nada. Gramática la voy a hacer, ya estaba hablando con el profesor, como no puedo asistir al examen porque no estoy. Lo voy a hacer de manera online, pero no me acuerdo absolutamente de nada. Me iba a dormir un rato a siesta, pero están haciendo obras que casualmente ahora se han cachado. Así que digo, voy a repasar ahora un poco gramática, que lo tengo un poco más, que no me acuerdo de nada. Y luego repasaré inglés, que he estado repasando esta mañana inglés. Y aquí tengo el papelito como que le he enviado al profesor que tengo puesta, que tengo que estar en casa con mis padres unos días. Así que me bajaré unos días y luego ya volveré, que tengo muchos planes aquí en Madrid y estoy muy ilusionada. Y también tengo ganas porque quiero intentar quitarme estas dos materias que está muy agobiada pensando que me las iba a dejar para el año que viene. Y luego la que tengo el día 22 también me la puedo quitar. Así que guay porque solo me quedarían tres que me las han anulado. Que eso es como que si no, o sea, es como si no me hubiese presentado esas asignaturas durante el curso. Como si no me hubiese inscrito a ellas. No sé, una cosa muy rara. O sea, como si no me hubiesen quedado porque es como si no, no las hubiese. No sé, cosas de la uni. Voy a fregar primero la loza o los platos y me voy a poner a tope. He hablado con una amiga por si quería quedar esta tarde para repasar un poco gramática, porque es que no me acuerdo de verdad de nada. O sea, es que de nada me acuerdo. Es que no me acuerdo que iba a entrar. O sea, vagamente me acuerdo de algunas cosas, pero ya está. El caso, me voy a poner aquí a repasar y os vais a quedar conmigo. Y a ver estos dos días qué tal los exámenes y ya os iré diciendo la nota. Un 5, necesito un 5, que es un aprobado. Porque había salido un ratito a dar una vuelta y creo que sí que me voy a poner mañana para ir a hacer el examen porque solo me lo he puesto para salir y tal. Estaba un poco agobiada. Voy a repasar ahora un poco, me voy a quitar esto obviamente y ya está. Voy a hacer dos trenzas, creo, tipo así de espiga, para que se me quede el pelo así un poco rizadito.
Y es lo que voy a hacer. Ay, estoy como un poco nerviosa. Ya me está entrando dolor de cabeza, los nervios, la ansiedad, todo eso. Es que ha sido como de hoy para mañana. Y es como, si me hubieran avisado antes. Pero no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Buenos días, corazones. Madre mía, si parezco las malas de las películas con el grano aquí. Bueno, ¿preparada para el examen? No, me duele muchísimo la barriga, la cabeza. Pero me voy a preparar. Me voy a ir a la universidad pronto. Voy a repasar el aún. Y es lo que voy a hacer. Otra cosa no hay. Es que ya no sé qué más hacer. Es que estoy llena de granos. Mira, uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Madre mía. Y aquí no sé si me va. No, aquí no me va a salir. No, no me va a salir uno. Pero parece que sí. Pero no. Ay, vamos a empezar el día. Bueno, como son las 8, voy a salir de aquí a las 9. Me queda una horita, voy a repasar un poquito. Me iba a llevar este bolso. Pero me voy a llevar el grande porque me voy a llevar los apuntes. Así que no, el grande. Por delante me encanta, es que no me voy ni a cepillar, pero a ver por atrás. Vosotros juzgad, pero yo no me veo. Yo creo que está todo. Voy a coger la mascarilla. Así que me las voy pitando. Me voy a llevar esta. No pega mucho, pero es el color que más se le parece. Así que. Right. Me voy, pitando. Me queda mucho para el examen, pero no problema. Me voy a la biblioteca luego y ya está. Soy patética. No puedo entrar en la biblioteca porque se me ha olvidado la tarjeta en casa. Y no sé si ir a casa por la tarjeta. No sé qué hacer. Este es el baño que yo uso. Es ese. De aquí. Por ahí gente. Tengo la voz. Hoy tengo un día con catarro. A ver cómo os coloco. Por aquí me voy a ir bien. Así mismo. Os cuento. El examen. Ha sido el examen. Se va a poner como el examen entre estrellitas. Vendrá una crisis de ansiedad, unas ganas de llorar y creo que voy a llorar en el vídeo porque no me da tiempo a llorar antes. Llego a la clase que supuestamente es, me tiro ahí como una hora esperando. Me meto en Moodle y me sale que es en otra clase. Me voy a otra clase y no hay ni un alma. Y me dice... Vete a secretaría. Voy a secretaría y me dicen, no, pues tiene que ser en este aula. Y digo, es que llevo media hora. O sea, llevo media hora esperando y que no pasó ni un alma. Y yo ya me estoy poniendo nerviosa. Me estaba empezando a entrar una crisis de ansiedad. Me estaba empezando. No estaba hiperventilando ya. Pero si hubiera tenido mascarilla, pues menos mal que ya se te han quitado las mascarillas. Pero si hubiera tenido una mascarilla. Digo, me está empezando a encontrar mal, me está empezando a doler la cabeza, me está empezando a temblar todo el cuerpo. Digo, me estoy
empezando a marear. Digo, porque no puede ser que vaya a tratar un examen. Y me dice, es que es imposible, no sé qué, porque no sale. Y al final resulta que ha cambiado de clase y yo no me he enterado. No me he enterado. Llego a la clase y me dice, llegas tarde. Y yo, pero puedo pasar. Y me dice, ¿cómo? Y yo, gracias. O sea, veo el examen, que es un examen así de folios, y digo, me he puesto nerviosa. Madre mía, me he puesto nerviosa y se me ha ido todo. Así que espero probarlo. Si saco 5, mucho es, ¿sabes? Mucho es que me estaba temblando todo el cuerpo, entonces es mucho es. Encima, para colmo, mi tío me regaló esta chancla y se me han roto. O sea, se han roto. Así que me voy a quedar sin chancla. Vuelo, me voy a llevar este pan porque no me lo estoy comiendo y lo voy a llevar de vuelta. Me voy a llevar sopa de quinoa para mí. Este tupper que tampoco hay porque no se puede cerrar, que son hamburguesas veganas que yo hice para que las pruebe mi madre y mi hermana por si acaso quiere. Y esto que es mi comida de hoy, que no me apetecía comer, que es quinoa. Esto es sopa de quinoa y esto es pues, quinoa con qué era, con verduras, pero ¿cómo se llama? Con pisto, eso, con pisto y un poco de tofu. Y voy a guardarlo. Tengo un sueño que no puedo con él. Queda 1 hora y cuarto para el examen. Tengo aquí todos los apuntes o lo que quedan de ellos. No puedo con el alma. Estoy súper nerviosa, súper cansada. Quiero dormir, pero es que digo, ya no me voy a dormir. Voy a... No sé ni lo que voy a hacer, porque no me han pedido hacer nada. Voy a salir un rato al patio. Que anoche dormí con mi madre en el patio. Bueno, con mi madre en un colchón en el patio. Luego mi hermano con una manta en el patio. Y mi padre en el patio con una hamaca. Y... porque quisieron. Y empezó como a llover. Y luego, claro, ya, por eso estos pelos, ¿sabes? Porque empezó como a llover. Y no tuvimos que cambiar y me voy al porche. Bueno, corazones, yo voy a finalizar este vlog aquí. Quería finalizarlo cuando tuviese las notas. Bueno, para cuando quiera editarlo, si tengo una nota de inglés aparecerá. Si sigo sin tenerla, pues no aparecerá. Tengo aprobado el examen que hice ayer. Guay. Me queda solo uno el día 22. Estoy aquí editando. Bueno, por ahí se está peleando el perro con el gato. Estoy editando un vlog de hace mucho tiempo, pero creo que lo voy a dividir como en dos partes. Porque llevo 7 minutos de una hora que dura. Así que sí que lo dividiré en dos partes. Lo editaré entero y luego haré un corte. Ay. Y poco más. Aquí estoy muerta del sueño, que son las 8 de la mañana, pero es que ya no soy capaz de dormir. O sea, tengo unas ojeras, las veis, pero ya no puedo dormir. Uy, el gato me estaba mirando, estaba debajo de la cama. Uy. El gato quiere jugar, el perro también. Y yo no quiero hacer nada. He venido al patio que está fresquito. Pero yo no debería porque estoy con la tos, pero bueno.
Voy a seguir aquí editando un rato más. Me queda 1 hora 18 minutos del vídeo por editar. Más o menos. 1 hora y 11 minutos me quedan por editar. Así que nada. Espero que os haya gustado este mini vídeo. Ya pasa mañana, me voy para el pueblo, o sea, para Madrid. Y poco más. Esto es todo. Nos vemos en la próxima. Entonces, chao.